Este es el momento en que un policía se enfrenta a dos criminales que osan con robarle su mochila. Imágenes captadas por cámaras de seguridad de Villa María del Triunfo registran cómo el oficial Dante Salcedo Rodrigo va caminando por una calle del sector José Gálvez cuando una mototaxi lo aborda. Del vehículo se bajan dos sujetos que lo amenazan y le arrebatan su maleta. Salcedo Rodrigo les entrega sus pertenencias, pero después saca su arma y comienza a disparar a los ladrones. Uno de ellos, identificado como Oscar Willy Cóndor Orozco, alias Papita, responde el ataque y las balas de ida y vuelta inundan la atmósfera. Luego de unos eternos minutos, los delincuentes huyen en la mototaxi. Sin embargo, poco les duró su libertad. Este martes la policía capturó a Willy Cóndor y sus cómplices, Miguel Ángel Huiza, conocido como Miki, Miguel Ángel Villacorta, llamado Chayo, Luis Ángel Córdoba, alias Lucho, y Christopher Quincha, apodado Chicho. Ellos forman la banda criminal conocida como Los Temibles de Villa. Dentro de estos integrantes hay uno de ellos que participó el 29 de septiembre en un hecho delictuoso en la jurisdicción de José Gálvez, donde resultó herido por arma de fuego un suboficial que responde al nombre de Dante Salcedo Rodrigo. Este suboficial fue evacuado inclusive en un helicóptero al Hospital Central de la Policía Nacional. Y uno de los que participaron en este hecho delictuoso fue el detenido que hoy día hemos tenido acá. Responde al nombre de Oscar Willy Cóndor Orozco. Así fueron intervenidos los Temibles de Villa. A las 4:30 de la madrugada los efectivos les cayeron encima mientras se divertían en este local tomando bebidas alcohólicas y escuchando música. Según información policial, Papita estaba armado con un revólver. Él es el que estaba armado, él es el que poseía este revólver calibre 38. Tiene un número de serie y estamos verificando exactamente a través de su CAME a quién pertenece este armamento, ¿no? No sabemos si realmente pertenece a él o a otra persona. Y estaba abastecido con 5 cartuchos sin percutar. Además, también se les incautó pasta básica de cocaína y 5 bolsas de marihuana.